Como las crisis nos recuerdan, cualquier persona puede encontrarse de repente en una calle aparentemente desierta, sin ayuda ante una situación de necesidad. Pero siempre hay puertas a las que llamar y alguien que nos abre una posibilidad a la esperanza. Este 2020, Cáritas Diocesana de Toledo ha tenido que pedir más apoyo que nunca para sus proyectos de ayuda. La pandemia del COVID-19 les ha puesto ante una realidad que necesitaba soluciones inmediatas. Que una de cada tres personas que están acudiendo a Cáritas hoy lo hacen por primera vez en su vida. Es decir, son familias que hasta ahora han llevado una vida pues muy normalizada, con sus negocios, con sus trabajos, y que precisamente en la crisis del coronavirus es cuando se han visto en la situación de tener que necesitar la ayuda de Cáritas o de otras instituciones o entidades, ¿no? Hemos aumentado mucho en la atención primaria, en lo que son alimentos y necesidades básicas de vivienda, lo más básico, ¿no? Lo elemental. Te vamos a dar la fecha, ¿vale?, para que vayas al Economato. Vale. Ya, para este mes, que es el día 22, ¿vale? Entre las necesidades primarias destaca el proyecto de Economatos, una respuesta novedosa que la diócesis ha acelerado. Y estamos implantando este proyecto que consiste en una red de economatos por toda la diócesis donde se dignifique esta entrega. Es decir, nuestro objetivo es que en la mayor crisis de la historia no se note que las familias están sufriendo la necesidad de tener que pedir. Vemos por televisión, y muchas veces seguro que vosotros también, grandes colas en muchas ciudades donde van a recoger alimentos con una bolsa, donde apenas hay trato humano, sino simplemente son colas de racionamiento, ¿no? Eso no queremos que sea el estilo de la Iglesia. La Iglesia tiene que ser como más delicada. Entonces, las familias en estos economatos acuden con una hora, con una cita, sin tener que hacer colas, sin esperas, pasan dentro de una especie de supermercado y eligen lo que quieren llevarse o lo que necesitan dentro de los productos que tenemos, alrededor de 200 productos distintos, pero todos básicos, pero muy completo, porque hay productos no perecederos, pero también hay productos frescos, carnes, pescados, hortalizas, verduras, productos de limpieza del hogar, productos de higiene personal, productos específicos para los bebés. En fin, de una forma muy digna, ¿no? Y que ellos eligen, como nos gusta hacer a todos cuando vamos a hacer la compra, elegir lo que realmente necesitamos para nuestra casa. Que empezamos con 20 personas, 25 personas, y ya vamos por 50, casi cerca de 60 personas, y de cada vez más. Gente que ya antes había necesidad, pero no como ahora. Ahora es que de cada vez nos encontramos con cada problema de que la gente... Hay veces que, por ejemplo, amigos tuyos te los encuentras. O te dicen qué puedo hacer para... porque les da un poco corte venir. Y bueno, pues siempre se llegan hablando con ellos, pues llegamos a un acuerdo de qué forma. Yo siempre, el que me lo ha pedido, siempre he hablado con él y le he dicho que lo mismo están ellos, que mañana puedo estar yo. En total, 17 economatos se repartirán por la geografía de la diócesis de Toledo. La mayoría ya están abiertos. Con ellos se dará respuesta al 80% de las familias que acompañan en el proyecto de alimentación. La pandemia y todo eso, no, mis hijos también son pequeños y no consigo trabajo. Y bueno, al menos a mí, en mi situación mía, me apoyó bastante y me sigue apoyando. Vivienda y atención a la infancia han sido otros de los proyectos que Cáritas ha potenciado en este pandémico año. Año en el que la distancia es necesaria para salvar vidas. Aunque los más de 4.000 voluntarios que colaboran con Cáritas saben que tienen que estar más cerca que nunca. Nuestra misión en esta Navidad es estar cerca de los que sufren y que sientan con este calor que estamos ahí, ¿no? Como cuando alguien, un amigo te apoya, te acompaña y te da palabras de ánimo y tú sientes ese calor del afecto, pues esa es nuestra misión en esta Navidad, porque sabemos que hay personas que a pesar de lo, bueno, que con los sufrimientos que ya tienen, más la soledad que están viviendo, pues necesitan especialmente nuestra cercanía y nuestro calor. Por ello son varias las iniciativas más inmediatas de cara a la Navidad. Como tampoco se pueden hacer grandes encuentros, sí están planificados algunos pequeños encuentros, respetando siempre las medidas de seguridad y los espacios, pues para sentir este calor, ¿no?, para vernos. Y también los medios tecnológicos nos tendrán que ayudar mucho a estas llamadas, a videollamadas, en donde se pueda, pero sí que queremos tener pequeños encuentros con las familias para que se sientan acompañados, es decir, que nos sintamos todos familia, ¿no? Y también especialmente estamos trabajando mucho con los pajes de Su Majestad de los Reyes de Oriente, porque queremos que visiten todas las casas de los niños de Toledo que están pasándolo mal, ¿no? Entonces nos han prometido que sí, que lo van a hacer.
Y entonces estamos trabajando juntos con Su Majestad de los Reyes para que, pues eso, sean visitados todos los niños que acompañamos desde Cáritas. A veces hablamos de lo dramático, de lo mal que está todo, pero también quiero lanzar un mensaje de esperanza, es decir, que este trabajo merece la pena, porque igual que cada día vemos familias que vienen por primera vez, también vemos familias que salen ya de los proyectos porque han recuperado un poco su vida autónoma o han recuperado su bienestar, ¿no?, por decirlo de algún modo. Y el Navidad es un tiempo de esperanza, ¿no? Pues sobre todo que nos traiga paz, que nos traiga salud y que nos traiga un poquito de tolerancia y amor hacia los demás. Que la Navidad te hace a que voy a ver si me pueden ayudar. Y es verdad que cuando vienen y les dices que sí, pues ellos yo creo que ya dicen, pues mira, qué bien, ¿no? Qué Navidad, se conforman con ese poquito que les des. Que nos tranquilicemos un poco y que a tratar de pasar lo mejor posible. Con su familia, sí, con los amigos, pero separados. ¿Qué pasará? Sí. Esta Navidad espero que todo esto se arregle, más que nada la pandemia y todo esto, y ojalá que Dios quiera que acomoden también la situación laboral, ¿no?, para que uno se pueda, ya no pueda estar molestando a las otras personas, bueno, que no es una molestia, sino, o sea, ya uno ya se pueda realizar como persona. Porque Navidad es nacimiento, el de la esperanza. Oh,